You are now live. Palopons. Mira, ya sois unos cuantos por aquí. Hola a todo el mundo. Hola. Bueno, hemos llegado ya al final del segundo programa. Son las 12 menos cuarto de la noche y estoy un poco cansada. Y me va a tocar despertarme varias veces esta noche. Hola, Tudela. Cádiz, México. ¿Os ha gustado? Sí, me alegro. Es menos de llorar el de hoy, ¿eh? Vamos a equilibrar un poco la cosa, ¿no? Que no todos los programas sean tan dramáticos. Muchas gracias, Barcelona, hola. ¿Así que os ha encantado también? Pues me alegro. Mallorca, buenas. ¿Y os ha gustado lo del parto loto, no? Curioso, ¿verdad? Valladolid, ¿qué tal? Badajoz. Que se coman la placenta es un poco... Pues eso también existe. Nosotros vamos allí donde hay historias desconocidas y las rodamos para que las conozcáis vosotros. Así que, hola, Las Palmas, Japón. ¡Wow! Buenos Aires, Costa Rica. Oye, os lo estáis inventando, ¿verdad? No puede ser tantos países al mismo tiempo. Suiza, Córdoba, Andorra. ¿Lo oís por ahí de fondo? Esta es la banda sonora de mi casa. Así que nada, espero que os haya gustado. Vamos a volver el miércoles que viene con el último programa ya de 9 meses. Son solamente 3 reportajes que corresponden a los 3 trimestres de embarazo. Y el programa de la semana que viene pues es también bastante potente. A ver qué haga memoria de las historias. Por supuesto está mi último trimestre del embarazo y el final del embarazo, que obviamente es el parto. Luego, ¿qué más historias teníamos? Ah, la gestación subrogada de una pareja que se va a Ucrania. Tenemos una mamá de 52 años que tiene un hijo por, bueno, toda una situación que hay en España de que se pueden hacer tratamientos de reproducción asistida hasta aproximadamente los 50, pero a veces más allá de los 50. Y alguna historia más que se me está quedando en el tintero. Sí, ah, sí, una chica que supera una muerte perinatal gracias a una muñeca reborn. Así que nada, voy a poner un último tuit y me voy a la cama ipso facto porque con suerte voy a dormir 2 horas seguidas y me tendré que despertar y luego con suerte volveré a dormir 2 horas seguidas. Oye, a todas las que estáis embarazadas, a todas las que estáis intentando quedaros embarazadas, a todas las que os hace mucha ilusión ser madre y seguís el programa... Lo primero, mucha energía, mucha fuerza, muchos ánimos, mucha tranquilidad también. Hay que ser feliz siempre, pase lo que pase. Y nada, un beso fuerte que tengo aquí a la familia esperándome. Buenas noches y hasta el miércoles. Chao.